Estoy en Hogares Claret. Llevo 5 meses y unos días. El llegar a este sitio fue lo más espectacular que me pudo haber ocurrido porque mi vida era triste, no quería estar en el sitio donde yo estaba. Cuando yo llegué a este sitio fue mi luz porque vivía en un mundo oscuro. Al principio, pues, el adaptarme fue un proceso porque pues uno llega de acogida, llega con la gravedad de la calle y vengo de la calle donde no hay normas, no existe nada, hago lo que yo quiero. Entonces es como difícil al principio adaptarme a las reglas, a las normas, pero la acogida y el orientamiento que me han dado aquí los educadores es muy bueno y el cambio ha sido muy notable en mis actitudes, en mi casa, respecto a mi hijo. Tengo un hijo que tiene 4 años. He vuelto a vivir, es como volver a nacer, estar aquí. Cada día aprendo más de mí, me estoy conociendo, es un año para conocerme, para aprender mis cualidades y aceptar mis fallas. Y cada día estoy evolucionando y entendiendo el porqué de mi consumo. No justificando mi consumo ni nada, sino como buscándole un porqué y una solución. He encontrado mi mayor sentido de vida, pensaba que mi vida no valía nada, que todo lo que me rodeaba yo lo culpaba, vivía ya contra el mundo. Pero el llegar aquí fue una luz, fue todo, esto para mí es todo. Hay veces yo me levanto con ganas de irme, de dejar todo, pero esto me ha vuelto la vida, el sentido de vivir, las ganas de vivir, de luchar, de tener unas metas, de estudiar, de ser la mejor madre. Eso no es fácil, no es fácil, porque es la convivencia. Se enfrenta uno a otros tipos de personalidades, la gente que llega también llega con la gravedad y entonces, y más uno enfermo, pues, pero aprende a convivir y a aceptarse a sí mismo y aceptar a los demás con sus dificultades. Lo mejor que me ha pasado es volver a recuperar mi familia y estoy feliz, feliz de poder darme esta oportunidad y con muchas ganas de terminar esto, y esto para mí es una meta. Esto es mi meta y sé que la voy a culminar.